Vamos con un dato para los curiosos. Les contamos que se espera poder apreciar más de cerca la cometa conocida popularmente como el cometa verde, que alcanzará hoy su máxima aproximación a la Tierra. Lleva meses merodeando por el cielo nocturno. El cuerpo celeste pasará gradualmente junto a la Tierra. La última vez que lo hizo fue hace unos 50.000 años, a una distancia de 42,5 millones de kilómetros. Los cometas, apodados por los astrónomos bolas de nieve sucia, son bolas de hielo, polvo y rocas que suelen proceder del anillo de material helado denominado nube de Oort, situado en el borde exterior de nuestro sistema solar. Este cometa, cuyo nombre formal es C2022, fue descubierto el 2 de marzo del año 2022 por astrónomos que utilizaban un telescopio del Observatorio Palomar de Caltech en San Diego, California. El núcleo del cometa tiene algo menos de 2 kilómetros de diámetro, pero una vez que se ha ido acercando al Sol, empezó a aumentar de visibilidad desde la Tierra gracias al despliegue de varias colas que alcanzan varios millones de kilómetros de longitud. Vamos a buscar las huellas dactilares de ciertas moléculas a las que no podemos acceder desde el suelo. Es decir, cosas que están en nuestra atmósfera terrestre como el agua, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano. Vamos a buscar estas huellas dactilares en este cometa y ser capaces de estudiar cosas que no hemos podido ser capaces de ver. Y seguimos atentos a lo que pueda pasar en Colombia con las aplicaciones de transporte como Uber, Didi e InDrive. Hay expectativa en torno a la reunión que sostendrá hoy el ministro de Transporte y voceros de las plataformas digitales que protestaron ayer en la capital colombiana por este proyecto de ley que podría dejar a cientos de conductores de estas plataformas sin una fuente de ingreso. Luego de la polémica propuesta de la Superintendencia de Transporte de prohibir las plataformas digitales como Uber y Didi, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reculó y aseguró que se va a buscar regular estas plataformas. Y es mi propuesta que le he hecho a las plataformas en mi sector, es qué propuestas tienen para que entren a prestar formalmente el servicio de transporte. Eso es lo que queremos. Por su parte, los taxistas no insisten en prohibir el uso de estas herramientas digitales en el país, sino quieren es que compitan en igualdad de condiciones. Nosotros nunca hemos dicho que no necesitamos la competencia. Bienvenidos a la competencia, pero bajo las mismas condiciones y que manejen las mismas tarifas que nos ordena a nosotros cada municipio para poder cobrar. Mientras tanto, las plataformas le van a proponer al gobierno una serie de medidas para poder operar en Colombia en el marco de la legalidad. Esperamos que esta reunión no sea solamente para hablar, sino para cambiar el enfoque del gobierno. Y atención a esta noticia, un drama es el que está viviendo una joven colombiana en Malta, en el centro del Mediterráneo. Hace un año vive en ese país y sufrió un grave accidente cerebral. Ya le practicaron dos cirugías y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Su familia pide ayuda para costear el viaje y poder estar a su lado mientras ella se recupera. Lisset Noriega Piñeres, de 28 años, hace un año viajó a Malta para hacer una especialización en inglés y obtener una beca de maestría en Australia. Salió del centro de formación, sintió un dolor de cabeza y se desmayó. Intervinieron, me hicieron dos cirugías, le limpiaron el cerebro. Eso tiene su nombre, no sé su nombre, pero de ahí esperando la reacción de ella. Presentó derrame cerebral isquémico. Con donaciones de compañeros de la universidad y amigos, reunieron dinero para que su madre pudiera viajar. Ha sido muy difícil para la familia porque ella está sola ya. Lisset es oriunda del municipio de Caucasia y se graduó de geóloga en la Universidad Nacional. El costo es muy alto de la estadía, los gastos médicos y todo esto, y todos tenemos trabajos asalariados. La familia hace un llamado a la solidaridad para costear el tratamiento médico y un posible regreso al país.